Listo, pues bueno, gracias por continuar aquí. Ahora me toca a mí presentar. Para los que no me conozcan, bueno, no me presenté en la sesión pasada. Mi nombre es Dagoberto Salas. Trabajo en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estoy encargado de coordinar las revistas académicas que principalmente son de ciencia o divulgación, trabajando en software como el OJS, ¿no? Principalmente. Entonces apoyamos a todas las revistas, desde la transformación de papel a digital y las revistas nuevas que van saliendo, también las ayudamos también en su viaje, ¿no? Para que puedan tener un buen fin esto, ¿no? Entonces, lo que les traigo yo a continuación, bueno, son elementos de calidad que a mí se me hacen importantes, no son muchos, porque creo que son 10, pero hay varios puntos en ellos. Cada sistema de indexación trae sus criterios de calidad. Por ejemplo, Latindex trae, no sé, creo que 50 o 60. DOAC trae otros, etcétera. Muchas veces se empalman. Pero hay unos que yo considero que son muy básicos, que no se están. Pues a veces no se hacen y a veces las revistas se olvidan de hacerlos. Entonces, quisiera compartírselos. Déjame, aquí está. Bueno, el OJS, como ya muchos sabrán, bueno, es un proyecto de PKP, del Public Knowledge Project, en Canadá. Es un software abierto, de fuente abierta. Eso significa que se puede instalar en Windows, se puede instalar en Mac, se puede instalar en Unix. En cualquier servidor se puede instalar, no tiene ningún problema. Y el software, el Open Journal System, el OJS, pues les hace toda la gestión del flujo de trabajo, desde que el investigador, uniendo el investigador con el lector, desde el envío, la revisión por pares, la producción, la publicación, todo sin salirse del OJS, ¿no? Entonces, esta grafiquita viene ahí de la misma página. Desde que se envía, se hace la revisión, se publica y se distribuye, todo se hace ahí. Ahí mismo el software OJS, dicen ellos que se usa para dos cosas, para llevar el proceso editorial en línea o solamente para publicar. O la otra es llevar el proceso editorial en línea sin publicar. Tienen la facilidad de trabajar así. Lo ideal es que todo se trabaje ahí, no sea un proceso tradicional de enviar por correo, salirse del sistema, ¿no? Como le llaman. Entonces, la plataforma ofrece metadatos, es muy fácil de indexarse y es muy bueno. Las versiones 2 no eran tan amigables, la versión 3 es muy amigable, la versión 3.4 es más amigable todavía, ¿no? ¿Qué tan usado es el OJS? Estos son datos de un estudio que se hizo en el 2021. Aquí está la referencia por si lo quieren ver, dar un vistazo. Hay mucha información muy interesante. En el 21 había más de 34 mil revistas, 34 mil 74 para ser exactos, en 150 países, ¿no? Alrededor del mundo, con más de 60 idiomas, lo que lo convierte en el software de publicación académica gratuito más utilizado del mundo, ¿sí? No es una imposición que digan, oye, es que necesitamos usar el OJS porque nos lo indicó alguien. No, más bien es una recomendación porque es muy usado, ¿no? En el 21 por país, que son los datos del 21 ahora, México ocupaba el lugar número 12 en el uso del OJS. Yo creo que ya subió considerablemente, ya no somos 490. Yo nada más en estos años ya subí 10 revistas, entonces debe haber mucho más. Lo que sí es, bueno, Indonesia ocupa los primeros lugares. Lo que sí es que a nivel Latinoamérica y el Caribe, por la región, a nivel región, somos la segunda región que más utiliza el OJS. Entonces, si alguien de México, Latinoamérica, inclusive España, quieren publicar algo, seguramente se van a topar con un OJS. Sobre todo si es una revista académica, ¿no?
¿Cómo ha crecido? Bueno, ha crecido exponencialmente desde el 2010 hasta el 21 y sigue creciendo. Yo estoy esperando los datos del 23 para ver qué tanto hemos crecido, pero ya no tenemos estas 40 mil revistas del inicio, ya son mucho más. Entonces, es un software bien soportado, es un software que hay un foro donde yo soy administrador del foro, también soy moderador, se resuelven dudas, hay mucho soporte con este software que permite tener mucha confianza en el uso de él. Entonces, hay unos elementos que yo quise marcar porque la experiencia me ha dicho, bueno, estos son principalmente lo que se tiene que usar y normalmente batallan mucho los editores, ¿no? Y regularmente son indicadores de calidad que piden en todos lados, ¿sí? Entonces, el primero son las traducciones, ¿sí? Si la revista puede publicar texto en otro idioma, mejor. Puede publicarlo en inglés, mucho mejor. Si no, tiene que poner título, resumen y palabras clave en otro idioma, preferentemente en inglés. Si el artículo es en inglés, hay que poner título, resumen y palabras clave en español. ¿Sí? Pero siempre, 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 ya tómalo como obligatorio, título, resumen y palabras clave en otro idioma, ¿no? En inglés, o si viene en inglés, en español. Y siempre utilizar esto que les muestro del lado derecho, que es como un switcher entre varios idiomas. En OJT se manejan dos maneras de usar los idiomas. Uno para el envío y otro para la interfaz. En la interfaz pueden tener muchos idiomas, sin abusar, porque luego le dan un check más a la hora del envío, y a la hora del envío es cuando se complica, porque, por ejemplo, en este caso, Haitías, que es la revista de José Luis, el ponente anterior, maneja estos tres, y como lo tiene también como para envío, entonces la persona tiene que llenar tres veces esos metadatos, el título en inglés, en español y en francés. Si no se pone francés, se toma por default el español. Entonces se puede cambiar la interfaz, no es mágica, también hay que cambiar los menús, muchas cosas, pero esto facilita que tengan otro tipo de visitantes que no sean del idioma nativo que es su revista, ¿no? Entonces, sí es muy necesario utilizar este switch de cambio de idioma. Y también hay que estar conscientes de que no nada más teniendo ese switch en automático, todas sus políticas, toda la información para los autores, las guías, etcétera, van a cambiar. Se va a mantener en el idioma que actualmente está. Entonces, para que realmente funcione y la revista pueda tener un plano más internacional, hay que ponerlos en inglés, ¿sí? De hecho, si algún día quieren aplicar para Scopus, les van a pedir que todo la revista esté en inglés, obviamente en español, pero que todo esté en inglés también. Entonces lo pueden ir haciendo ya, poquito a poquito, ¿no? Entonces la traducción es algo bien importante que se debe mantener. En el OJS inclusive les pone un puntito en rojo si no está la traducción realizada. Otro elemento de calidad que me parece muy importante es los metadatos del autor. Que se pongan los nombres completos. Ayer, en la sesión de ayer con BibLab, hablamos precisamente de este tema, de que algunos utilizan, por ejemplo, Juan Pérez-Rodríguez, pero en el caso de Sudamérica, por ejemplo, que no usan el segundo apellido, bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues es utilizar el nombre que usualmente ellos usan. Tampoco los vamos a obligar a dame tu segundo apellido, ¿no? Si no lo usan. Pero sí mantener una norma en el caso de la revista, que si usas tu segundo apellido, ponlo así. Si no lo usas, usa el nombre común que utilizas normalmente, ¿sí? Omitir los títulos nobiliarios, o sea, aquí no hay doctor, doctora, licenciado, maestro, etcétera. Eliminarlos, porque me ha tocado que forzosamente se quiere poner el título, ¿no? De preferencia procurar una pequeña biografía. La pequeña biografía nos va a ayudar
a que identificamos a los autores. Y aparte es una biografía muy pequeña que nos va a decir, él es jefe de la unidad de servicio médico, él es jefe del departamento, coordinador de la universidad, es rector, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre es recomendable tener esa pequeña biografía que nos va a dar un poquito de contexto de quiénes son los autores. Y algo que yo sí considero que es obligatorio, 100% obligatorio, y debería estar en los lineamientos de todas las revistas, es el ORCID. Sí. El ORCID debe ser obligatorio ya, antes era una recomendación, ahora lo piden, los sistemas de indexación dicen, oye, si tu revista no tiene ORCID, no te voy a indexar. El ORCID es un identificador único, permanente hacia los autores, que no les cuesta nada, es gratuito, entonces lo pueden sacar. Y se puede obligar a la revista, al autor que publique, que ponga el ORCID, si no, no puede dar de alta sus autores, ¿no? Otro tema aquí, dentro de los mandatos del autor, es un error que se hace mucho, ¿no? Hay un artículo que publican, que viene en inglés, se hizo una traducción, se publica en la revista como una traducción, pero ponen el traductor como el autor. El traductor nunca es el autor. Hay una participación de un rol ahí especial que viene en el JS como traductor. Entonces ahí se pone ¿quién es el traductor? Tal persona, ¿no? El autor sigue siendo el autor, si no le vamos a quitar los derechos o los autores. Y el traductor tiene su rol de participación como traductor. Entonces, me ha tocado ver que el autor, el traductor, más bien lo ponen como autor, no es así. Se mantiene el autor original y en el rol de traductor se pone la persona que hizo la traducción. Entonces, es un error dejar el traductor así como autor. En este caso, bueno, aquí las gráficas que le pongo, pues es un artículo en inglés que al switchar cambiamos a español. Entonces vean aquí se mantienen los mismos datos, ¿no? Obviamente en otro idioma. Otro que elemento que ya, que bueno, ya platicamos ahorita de los identificadores persistentes. Eso ya debería ser una norma y obligatorio, ya debería ser ya ponerlo. Si no tienes ORCID, de preferencia, o consíguelo o antes de ingresar a la revista. El ORCID nos va a ayudar en identificar bien a esta persona. Por ejemplo, Juan Pérez, que no trae acento, por ejemplo. El ORCID nos va a ayudar a identificarlo a nivel metadatos con su institución e inclusive con otros trabajos. Los que tienen la fortuna de ser miembros de ORCID, en este caso nuestra universidad es miembro de ORCID, la revista, a la revista le tenemos el plugin del ORCID, por ejemplo. Y cuando el autor publica un artículo en la revista de nosotros, en cualquier revista de nosotros, el plugin del ORCID hace un empuje de ese registro y en el perfil personal de la persona, en este caso Juan Pérez, se publica que él hizo en la parte de trabajos, de Works, que él tiene este artículo, él es el autor, los autores, qué función tuvo ahí, las fechas y la fuente es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, viene el nombre de la revista, obviamente. Si no. Si no son miembros de ORCID, no usen el plugin porque el plugin no hace nada, pero sí hay que pedir el ORCID porque igual se anexan los metadatos. Y eso ayuda, beneficia mucho la revista. El otro identificador que debe ser ya obligatorio es el DOI, el famoso DOI. ¿Sí? El DOI es al artículo, identifica el artículo. Se supone que el DOI es un registro único permanente hacia el artículo siempre y cuando se esté actualizando, porque la revista puede moverse, puede transicionar hacia otra plataforma, pero si no actualiza el DOI queda desactualizado, ¿sí? No es automático. Entonces hay mucho error ahí de que la revista la cambian, tuvieron el DOI en otra plataforma,
la cambian de plataforma, el URL que ya original al cual apuntaba el DOI se perdió. Entonces el DOI deja de funcionar, y le quita la funcionalidad. Entonces es función de, vaya, del editor mantener esas ligas actualizadas. Y otra cosa que ya debería ser obligatorio también es el ROR. El ROR nos da el identificador de la institución, ¿sí? El ORSI nos da el identificador de la persona, el DOI nos da el identificador del artículo y el ROR nos da el identificador de la institución. Se pierden muchas citaciones o cuando están haciendo reportes las instituciones porque el autor no publicó bien su afiliación. Quieren forzosamente poner en un momento dado la facultad, la escuela, en lugar de la institución. Entonces, al utilizar el ROR, nos evitamos este problema y se pone la institución que es. Entonces, esto ya debería ser obligatorio en todas las revistas porque, aparte, nos lo piden más adelante, pero ayuda mucho en la visibilidad del producto o de los productos, ¿no? Por ejemplo, en esta revista, Paradigma Creativo, aquí, Sandra, no sé si andas por ahí, Sandra, un saludo si andas por ahí. Por ejemplo, está el nombre completo del autor, la autora, viene el nombre de la institución agregada por el ROR. Si uno en la página le da clic al ROR, nos manda a una página donde viene toda la identificación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicaciones, etcétera, todo eso, todo un registro, ¿no? Viene el ORCID de la autora, que igual al darle clic nos va a dar la información de la autora, de la persona. Viene el DOI del artículo, ¿sí? El DOI siempre es 1029. En el caso, este es el de la universidad. Y el prefijo lo escogemos ya internamente. Entonces, son tres identificadores que más o menos así se ven o así se verían en el OJS, ¿no? Esto son metadatos que también se agregan al OAI, al Open Access, y que va a permitir que se identifique correctamente el elemento, o en este caso el recurso del artículo, con los autores y la institución. Entonces hacen un cruce ahí muy, muy, muy interesante. El otro elemento de calidad, que es lo que hablábamos ahorita precisamente, son las referencias. Hay que revisar las referencias y validarlas. Me ha tocado de que algunos editores nunca leen las referencias. Las dan por hecho de que están bien. Y al momento de estar revisando las referencias, se da uno cuenta de que, oye, pues está mal hecho. Está mal hecho aquí. Hay mal citado, ¿sí? Mal referenciado, más bien. Entonces las referencias siempre, siempre se deben de validar. Es una función que algunas revistas, muy bien, lo hacen muy bien. Algunas revistas ni siquiera voltean a ver el listado de referencias, pero es una función del editor validar las referencias que el autor le está enviando. Probablemente esté mintiendo, ¿no?, en las referencias. Sí, no sabemos. Lo que platicamos ahorita, bueno, APA por tradición, bueno, pues hay que ver otras opciones como Chicago, Harvard, etcétera, ¿no? Algo que se recomienda mucho es a los autores decirle, hay que preferir los recursos digitales a los impresos. ¿Por qué? Porque a la hora de validar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un artículo. Todos traen sus ligas, muy bien, muy bien. Y luego viene aquí un libro, ¿sí? Entonces el revisor, el editor que vaya a hacer la validación de las referencias, pues si no tiene acceso a alguna base de datos privada o de los que cobran, o no tiene acceso a su biblioteca de este recurso, no va a poder validar. Entonces, esa cita o esa referencia que está haciendo, no vamos a poder validar, ¿no? Entonces, de preferencia, siempre que sean recursos digitales. Y de preferencia, siempre referencias con DOI, ¿sí? Son muy buen vistas
los artículos, o son muy buen visto los artículos que en sus referencias ponen el DOI. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esta es una referencia muy buena, muy buena. Y esta referencia, pues es así como que, si tuviera el DOI, hubiera sido mejor el DOI, ¿no? Entonces, siempre preferir recursos digitales a los impresos y de preferencia que siempre pongan el DOI. Hay que ponerle ahí a los autores que las ligas, si el artículo tiene un DOI, que pongan el DOI. ¿Sí? No pongan todo el URL grandotote de la revista. ¿Sí? Siempre, siempre el DOI. Siempre preferir el DOI. Lo otro es algo que se ha hablado mucho del tema y sin embargo algunas revistas lo siguen omitiendo, es la parte del antiplagio. Sí. Tienen que definir una política antiplagio, pero no porque se los pida Latindex, no porque los pida DOAD, sino para protegerse ustedes mismos, ¿no? Para definir la revista, que la revista tenga credibilidad, que la revista sí sea bien vista, decir, oye, a ver, esta revista, lo que está publicando realmente es ciencia, es verdadero, no está publicando plagio, ¿no? Entonces, la recomendación es siempre tener un software de detección de similitud, por ejemplo, la Identikit de Turnitin, ¿no? Y hay que declararlo, tanto la política de antiplagio que se define qué funciones va a tener, qué tiene que hacer la revista en ciertos casos, cómo se debe de comportar el autor, cómo se deben comportar los revisores, ¿sí? Cómo se comporta también el editor, también en este caso, los autores, cómo se deben comportar todos los elementos que transicionan, interfieren también con el artículo hasta su publicación. De que no vaya a suceder de que algún revisor dice, oye, este artículo está muy interesante, déjamelo, lo rechazo y déjamelo agarro y lo mando para otro lado. Entonces, debe haber esa política por ahí de tener esa confianza, ¿no? Del autor, de que su artículo va a estar bien tratado ahí, ¿no? Pero hay que ponerlo para que ayude a la revista, no porque nos estén obligando a hacerlo, ¿no? Siempre para que ayude a la revista. Y deben de declarar también que usan un software. O sea, de hecho eso lo piden. Porque yo he hablado con varios editores y me dicen, no, pues sí lo usamos. Pero es que en la revista no dice. Dicen, no, pero es que sí lo usamos. Bueno, lo piden. Dice, ¿lo usas? Bueno, debes de declararlo. ¿Qué software y en qué parte del proceso editorial lo usa? Si lo usan en la recepción del documento, lo usan en la parte de revisión. Antes de la revisión o durante el proceso de revisión, deben indicar en qué parte del proceso usan el software para identificar la similitud. Bueno, yo obviamente pues, definir ahí su código de ética basándose en el COP. En COP es una institución que hay que pagar. Entonces, aquí yo lo pongo a reserva, basarse en, más nunca decir, estoy basado en COP porque ni somos socios. Ni hemos pagado, entonces nomás agarrar y decir, oye, pues me basé, pero no podemos hacer referencia a COP porque no hemos pagado, ¿no? Entonces, si pueden entrar a COP y pagar, les va a ayudar mucho en el caso de retracciones, en caso de que son sus abogados, ¿no? En un momento dado pueden hacer uso de sus abogados y ayudarles a destrabar algún problema que tengan por ahí. Y yo sugeriría dar siempre una retroalimentación al autor sobre su reporte de similitud generado por Authentica y por cualquier software. Decirle, oye, mira, normalmente los autores a veces no tienen oportunidad de pasar el software por alguna herramienta. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de decir, oye, mira, corrígeme esto, aquí te está fallando aquí y acá, corrígelo, y regrésalo, ¿no? O en el caso también de que dicen, oye, esto es totalmente un plagio, tienen todas las herramientas necesarias para rechazar el artículo, ¿no? Y decirle, mira, con base a nuestro reporte de similitud, lo que hemos detectado, hemos detectado que hay un plagio del 80%, 90%, rechazamos el artículo, ¿no? Pero ya con bases. Ya tienen unas bases ahí para hacerlo. El otro asunto es el ICCN.
Ayer hablamos también de esto, de que las revistas de repente ponen otro nombre diferente al cual fueron registrados en el ISSN. Tienen que usar el título que se les puso con el cual se registró ayer. Y tienen que usar el ISSN para el cual fueron designadas. Hay un ISSN para diferente tipo de material. Por ejemplo, si es impreso, hay un ISSN. Si es electrónico, hay un ISSN. Si es un CD, como se decía antes, es otro ISSN. Si es otro tipo de distribución, es otro ISSN. ¿Sí? Ellos ponen la realización de un spam. Entonces, tienen que usar el nombre que viene ahí. Por ejemplo, en BIBLAT, al momento de hacer una revisión con BIBLAT, la herramienta Metametrics que tienen ellos, si la revista no está igualada el título al título del ISSN, les marca ahí en amarillo, ¿no? Entonces es algo que tienen que cambiar, ¿sí? Ustedes pueden ver en el portal de ISSN.org, pongan su ISSN y van a ver cómo están, cómo lo registraron, qué es lo que tienen. Aquí el ISSN, esto lo pueden usar como un aval, decir, oye, pues ¿en dónde está indexada la revista? El mismo ISSN se los dice. Por ejemplo, esta, la ITIAS, se la atiende, sin Crowdflare, Wikidata, y no me deja ver ahí más abajo. El mismo portal los agrega al algo, algo que se llama ROA, que es un directorio de revistas en abierto, y les mantiene la información de archivo, que esto es la siguiente diapositiva. El archivo, ¿sí? El ISSN les muestra qué es lo que tienen en archivo y es otra manera de evidenciar. Dice, oye, si estamos haciendo archivo, aquí está, ¿sí? Entonces, el siguiente punto es la preservación de archivo. Es otro dato que donde quiera lo piden, y muy pocas revistas lo saben hacer. El archivo se utiliza para, en casos de desastres de la revista, esté la revista en línea consultándose, aunque su OJS esté, lo hayan hackeado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la revista en otro lugar puede estarse viendo sin ningún problema y no pierde usuarios, no pierde nada, ¿no? PKP, hay un proyecto, se llama Proyecto PLN, donde permite que se haga un autoarchivo gratis, porque igual cobra. En este caso es gratis y lo podemos ver en el mismo sitio. Si ustedes quieren saber si realmente se están archivando, aquí está el logo de Keepers. Si se están archivando, vayan al portal ISSN, metan su ISSN y vean si realmente su revista se está archivando en Keepers, ¿no? Aquí archivo el estatus es lo que les va a dar. Por ejemplo, hay tías, la misma revista, que nació en el 21, desde el 21 al 24. Hay una actualización del 13 de ayer y se ha preservado, bueno, pues todos sus números, ¿no? Aquí viene la última modificación que se hizo al registro. Entonces, es obligatorio tener, si quieren concursar a Latindex, TOAC, etcétera, les van a decir, oye, necesitamos que tengas un archivo, ¿sí? Bueno, lo pueden usar con el mismo PKP. Y en automático se guarda aquí. Lo otro que también es muy recomendable es que en su institución, universidad, donde puedan, que sus artículos estén en un repositorio. Si no se puede en un repositorio, que en la hemeroteca, ¿sí? En algún lado fuera del OJS. ¿Sí? En el caso de nosotros, la Autónoma de Nuevo León, está en la hemeroteca digital. Están las revistas. Y aparte estamos haciendo el depósito legal en la Hemeroteca Nacional de México, que también se va digital. Entonces, en un momento dado, que esperemos que no suceda, que hay una bomba aquí, los servidores se destrozan. Las revistas siguen funcionando por otro lado, ¿no? Las siguen viendo por otro lado sin ningún problema. Entonces, revisen, las recomendaciones, váyanse a portal ISSN.org, metan su ISSN. Y vean si los están archivando. Si no están archivando, hay que decirle a su administrador que los habilite.
Otro tema también que entra en los elementos de calidad, pues ¿cómo vamos con tiempo? No, vamos con sobrados. Es la puntualidad de la publicación, ¿sí? La puntualidad de publicación es un indicador de calidad, ¿sí? Porque afecta el indicador de inmediatez, el factor de inmediatez. Aquí es algo donde, también lo platicábamos el día de ayer, muchas revistas aún no han agarrado, como decimos acá, la onda. Por ejemplo, en caso de ser semestrales, enero, junio, julio, diciembre, que es lo más común, siguen publicando en junio o julio y siguen sacando su segundo número en diciembre. Ahora se pide al revés, ya no es necesario esperar todo ese tiempo. Lo vimos también en la publicación, en la plática de doctor Sánchez Pereira, doctor Sánchez Pereira, que él mencionaba también que la publicación tiene que ser en el primer mes del periodo, ¿sí? Si es enero, junio, se tiene que publicar en enero, ¿sí? Hasta el último, hasta el 31 de enero, pero tiene que ser en enero. El segundo número, en el caso de las semestrales, tiene que ser en julio, ¿sí? Hasta el día último de julio, pero tiene que ser en julio. Pasando esas fechas, se considera publicación tardía. En el caso de las evaluaciones que hace la Pindex, hace DOER, si no cumplen con la periodicidad, pues se les castiga, por llamar así, se les penaliza, y no les toma como publicación, pues, realizada con puntualidad, ¿no? Publicación tardía. Entonces, es enero, en el caso de enero, julio, enero, junio, perdón, se publica en enero, siempre al inicio del periodo. Ahora, si es publicación continua, igual, y tienen corte semestral, abre la publicación, el número se abre en enero, se empieza a publicar, se cierra en junio, se abre el segundo número y se empieza a publicar y se termina en diciembre, ¿sí? Pero se empieza a publicar desde el inicio del mes, ¿sí? Y lo curioso de esto es de que se debe de mencionar, y muchas revistas no lo hacen. O sea, debe mencionarse, nuestra revista publica, es una publicación semestral, publica en el mes de enero el primer número y el segundo número lo publica en el mes de julio, ¿sí? Algunos dicen nada más se publica el primer número en enero, el segundo en julio. Algunos son más osados y dicen se publica la primer quincena del mes de enero y la primer quincena del mes de julio. El problema es que si lo definen así y publican el 16, ya es publicación tardía, ¿sí? Pues mejor digan el mes y no se amarren a un solo día. El otro, que es hacer publicación tardía, decir, oye, pues ya es enero, pues ya estamos en marzo, porque acabo de publicar, y la hacemos pasar como si publicamos en enero. Pues sí se puede, pero nos van a descubrir al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque el momento que se publica, los DOI se publican con la fecha de marzo, por ejemplo. Entonces, con los DOIs, pues no pueden mentir los DOIs. Los metadatos también van con la fecha de marzo. Lo que podemos cambiar es de que en el OJS, pues cambiarle que se publicó en tal fecha. Pues sí, pero ya desde que se publicó, van los metadatos viajan rapidísimo. Inclusive, si el cambio lo hacen al otro día, ya está en Google Scholar el artículo con la fecha de marzo. Entonces, es más difícil ahora mentir. Entonces, de preferencia, publiquen en el mes, porque sí se nota cuando hacen publicación tardía. El otro punto son las L-metrics. Sí, las L-metrics son métricas alternativas, ¿sí? Básicamente, no son las métricas que nos dan los sistemas factor H y factor, etcétera. La parte alternativa se relaciona, son medios tradicionales, sobre todo redes sociales, ¿sí? Que nos cuentan, por ejemplo, cuántas veces nos han citado, en el caso de un tweet, cuántas veces nos han retuitado ese tweet con
un texto del artículo, ¿no? Son alternativas a los medios tradicionales de pago, ¿no? Que tiene Scopus y Web Science, como el índice H, y son destinadas a complementar, ¿sí? No reemplazan, ¿sí? Nada más complementan. ¿Cuál es el secreto aquí? Que siempre, siempre, y ahí lo puse en grande, siempre tienen que usar el DOI. Siempre. Desde el momento que se le asigna el DOI, ustedes van a hacer una publicación en Facebook, utilicen el DOI. Van a publicar un Twitter, utilicen el DOI. Van a mandarlo por WhatsApp, utilicen el DOI. A partir de que se le asigna el DOI al artículo, ese es el URL oficial que va a tener el artículo, no el que se pone en el URL arribita de la revista, ¿sí? El DOI es el URL oficial del artículo y es el que se debe dar por todos lados y nos va a permitir tener este tipo de métricas. Decir, oye, ¿cuántos ha sido tuiteado? Pero pongan un tweet con el que salió un nuevo artículo, utilizando el DOI, van a ver inclusive en Almetric, por ejemplo, que es una herramienta, van a decir, oye, pues este te lo han tuiteado, te hicieron retweet en Brasil, te hicieron retweet en España, se ve, o sea, hay una gráfica donde se ve, te lo han puesto en algún blog tantas veces. En Facebook le dieron retweets o lo publicaron en otras páginas de Facebook. Inclusive, si ven aquí en la columna del Metric, dice Mendeley, ¿sí? Dice, oye, inclusive, pues bueno, lo agregaron 200, en este caso 228 personas en Mendeley, ¿sí? Esos datos será imposible saberlos, ¿no? Dice, oye, pues nos están agregando en Mendeley, ¿sí? No nos están citando todavía, pero ya están en la lista de posibles recursos para citar, ¿no? Entonces, también con Pluma Analytics nos puede dar información de cuántas veces se ha visto el PDF, etcétera, ¿no? Entonces, la recomendación es que usen estas métricas, ya que las revistas que no estamos en Scopus o Web of Science, pero no tenemos algunos indicadores, de uso, les llaman de calidad, pero son indicadores de uso. Pero siempre, si usan el DOI, van a tener este tipo de indicadores Almetrics, que son muy buenos para que conozcan cómo se están moviendo sus contenidos, ¿sí? Entonces, siempre, siempre, siempre el DOI. Esta ya es la última. Estos son los plugins que yo les recomiendo. Igual, bueno, sacar un screenshot, se los mando también. Si no lo tienen, piénselo a su administrador del OJS, ¿sí? Porque les va a ayudar mucho. Por ejemplo, el primero, Allowed Outlines. Hubo un problema en los OJS que hay todavía, de que de repente les pueden mandar, uno asume de que nos van a mandar un PDF siempre, un Word, ¿sí? Pero hay gente maliciosa que se registra y les puede enviar un archivo o un virus, por llamarlo así, puede enviarlo como un virus. Entonces, este plugin se configura y nada más le podemos decir, a ver, tú nada más nos vas a poder enviar archivos doc, archivos de Excel, y ya, no me mandes otro tipo de archivo porque no va a poder subirse, ¿no? Entre comillas, no lo van a poder subir a la plataforma. Esto nos ayuda a que no nos metan archivos PHP, por ejemplo, que se pueden ejecutar en el servidor y nos puedan meter ahí algún malware, ¿sí? Que es lo que normalmente hace. Entonces, pidan lo que se lo pongan y ustedes dicen, oye, nada más configúramelo o ustedes lo pueden configurar. Es muy sencillo, nada más se ponen ahí los tipos de extensiones que quieran recibir en la revista. Dice, oye, no tienes por qué enviarme un PDF. Yo nada más acepto punto doc, punto látex o no sé, ustedes lo configuran. Otro que es muy, muy, muy recomendable, muy pocos lo hacen, es hay un plugin que es de Crawlref que agrega el metadato de financiamiento, ¿sí? En el OJS hay un campo de dice, bueno, ¿quién te está financiando? Se teclea. En este caso, el plugin busca la institución que está haciendo el financiamiento y creo que también agrega el número de proyecto con el que está trabajando.
Entonces, algo obligatorio ya si el artículo vino de un proyecto financiado por tal institución, debe venir ahí donde se está financiando. Porque este logo, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Dimensions, que cuando ya está el DOI del artículo, en automático Dimensions lo agarra, y lo puede relacionar con la institución que está haciendo el financiamiento o patrocinando el proyecto. Otro plugin que yo les recomiendo mucho que lo tengan, no viene activado por default, es el Cross Reference Linking Plugin. Básicamente este plugin lo que hace es que sus referencias busca que tengan un DOI, ¿sí? Porque si no se los pusieron, el autor no los puso, busca que tengan un DOI y aparte hace la relación con el DOI del artículo, ¿sí? Con este cumplen con un indicador de CrossRef que le ponen en la revista de cómo están compartiendo las referencias. Al final, CrossRef es una base de datos, digo, CrossRef es el que proporciona el DOI, pero tiene una base de datos. Esa base de datos también se llena de información de referencias y les marca la cita. En un momento dado pueden tener información de su artículo en CrossRef y saber quién los está citando de las citas que están en CrossRef, ¿sí? Entonces, este plugin hace dos cosas. Extrae las referencias y busca el plugin en la base de datos de CrossRef y se los muestra, los va a mostrar ahí, aunque ustedes digan, oye, pues yo no lo puse el plugin, pero apareció, bueno, fue por esto, ¿sí? Y aparece precisamente por si el autor no lo puso, pues aquí está, ¿no? La revista lo está mostrando. Y lo segundo, que hace la relación del DOI, hace el depósito de las referencias en el DOI, ahí en CrossRef, entonces alimenta la base de datos. Entonces, es esencial que esté ahí con ustedes, ¿no? Lo otro que es un poquito más de ayuda es el Default Translation. A veces les ha tocado que instalan un plugin y sale en unos corcho, en un signo de gatito, con una traducción así media rara, y no le entiende. Sí, dice, oye, es que no sé qué dice aquí, porque está entre esos gatitos, el signo de gatos, hay un texto, pero no sé qué significa. Entonces, sucede mucho, porque en el caso de estamos en español, los plugins no están traducidos al español, entonces están en inglés. Entonces, al poner este plugin, les muestra el texto en inglés, nada más. Pero les quita ya esa traducción que no existía, se las pone en inglés, y se ve un poquito menos feo, ¿no? Entonces, eso les va a ayudar mucho. El otro plugin que yo les recomiendo mucho es el de OpenAIRE, ¿sí? OpenAIRE agrega un metadato más a lo que es los metadatos del el Open Access, y es para cumplir con los lineamientos de OpenAIRE. OpenAIRE son de Europa. Nos agrega un registro ahí que dice el artículo. Es un artículo de investigación, es un artículo de revisión, es una entrevista, es, no sé, algún tipo de formato. Permítame. Ya, está el teléfono acá. Es un artículo de investigación, es un artículo de divulgación, etcétera, ¿no? Entonces, le agrega ese metadato al artículo para cuando el artículo vaya a ser indexado en algún repositorio, caiga en la categoría correcta. Entonces, es muy recomendable que esté esto. El otro plugin es el Control Public Files. Esto es bien importante porque limita quién puede publicar archivos que sean públicos. ¿Cuáles son los archivos públicos? Por ejemplo, yo me registro en alguna revista y el OJS me dice, ¿puedes subir una imagen de perfil? ¿Qué hace la gente maliciosa? Hay algunos imágenes que dicen, este sitio ha sido hackeado por fulano tal. La pone, el usuario se va, después suceden alertas alrededor porque detectan esa imagen en tu sitio y llega una alerta al administrador de la red, de la institución, que dice, oye, tienes un sitio hackeado. Y se basaron en que alguien publicó una imagen con eso. O alguien subió algo,
Entonces, con esto se quitan ese problema y nada más pueden decir, oye, nada más los editores podemos subir archivos, ¿sí? Nadie más puede subir más que los editores, que son archivos públicos, no son diferentes al archivo que lleva acá para el proceso editorial. Ese va diferente. El otro plugin que les va a ayudar mucho es el Text Editor Extras, ¿sí? De repente OJPS pone un cuadro nada más y dice, aquí tecléale, ¿sí? Este plugin agrega controles adicionales, o sea, les permite agregar negritas, todo lo de HTML, ¿no? Subrayados, etcétera. Pueden poner tablas inclusive, ¿no? O agregar imágenes donde nada más había un cuadro y no podían agregar. Entonces, este plugin les permite hacer eso y les permite controlar dónde va a aparecer ese plugin. Exactamente, ¿no? No se ponen todos, ustedes definen. Nada más quiero que aquí, por ejemplo, en la información para los autores, porque voy a poner una tabla. Por default no les permite poner una tabla, pero oye, información para los autores, voy a poner una tabla. Ah, bueno. Esa, cuando vaya la información para los autores, les va a aparecer los iconitos de agregar tabla. Entonces, esto les va a facilitar ahí mucho, mucho la vida. El otro plugin que deben de tener es el Open Graph. Este es, a lo mejor ya lo tienen, a lo mejor no. Normalmente no viene habilitado. Básicamente lo que hace es que utiliza el protocolo de Open Graph, pues Open Graph, ¿vale? Para que se visualice bien en las redes sociales. Si no tienen este plugin, a la hora de compartir, les va a aparecer nada más la liga. Sí, la liga del DOI o la liga de la revista. Cuando ya lo hacen utilizando este protocolo, les aparece la portada, les aparece el título, inclusive hasta un pequeño resumen, así como se hace una publicación en Facebook, ¿no? O en Twitter. Entonces, este plugin, si no les aparece así, bonito, es que no tienen este plugin. Y este plugin nomás se activa y funciona. El otro que les recomiendo mucho es lo que hablábamos ahorita, es el plugin de PKP para la red de preservación, ¿sí? Este básicamente hace el archivado y preservación de la revista, ¿sí? Solamente se habilita el plugin, se habilita la revista que puede hacer ese archivo, se aceptan unos permisos y vámonos, se va. Solito empieza a hacer el proceso, ¿no? Y lo pueden revisar en el portal del ISSN, qué números les ha archivado. El otro plugin que es para identificador persistente es el error que les decía. Este plugin agrega un campito adicional donde dice institución o afiliación. Les agrega un campito. Donde ustedes empiezan a teclear universidad de y les empieza a autocomplementar los nombres de tal manera que ustedes, como van tecleando, les va apareciendo las opciones abajo, ¿sí? Y ya nada más seleccionan, les aparece su nombre y entre signo de paréntesis cuadrado o corchetes, el ID de esa institución, ¿sí? Y hay otro plugin que recientemente lo agregaron, así se llama, alternar los metadatos requeridos, ¿sí? Esto hace obligatorio, sí o no, como ustedes lo quieran, al campo de afiliación, al ORCID y la biografía. Si ustedes dicen, oye, es que estoy batallando porque mis autores no ponen la afiliación y no ponen su ORCID. Ok, entonces se pone este plugin, le podemos decir ahí, la afiliación es obligatoria, el campo de afiliación es obligatorio, y el campo del ORCID es obligatorio. Entonces el autor no puede ir más allá si no pasa, si no llena esos campos. Entonces, por default son opcionales, pero con este plugin se hacen obligatorios. Entonces, eso les va a ayudar mucho a que tengan un control en la afiliación y tengan un control en la parte del ORCID. Y si quieren también que la biografía sea obligatoria, lo pueden hacer. Bueno, pues llegamos ya al final, ya estamos por finalizar. Entonces, estas son recomendaciones básicas basadas en experiencia. Hay más, de repente son muy puntuales, pero yo creo que estos son los que he visto yo que más
se salen con más frecuencia, ¿no? Y que son sencillos de solucionar, no es nada difícil. Si ustedes mismos, si tienen el control del OJS, lo pueden hacer sin ningún problema, no es necesario que intervenga alguien más. O en caso de que el administrador lo tenga alguien del sistema, pues decirles, mira, pásale la lista de los plugins, y oye, actívame estos plugins. Ya ustedes se pueden encargar de configurar. No sé si hay alguna duda, déjame, no puedo ver aquí. Me pueden localizar si tienen alguna duda sobre el OJS. En las redes sociales soy Dago Salas, aparezco ahí con una máscara de Blue Demon. Lo muestro cuál es la. Ay, no se ve. Es la máscara de Blue Demon. Así me pueden localizar o me pueden enviar un correo en Gmail, ¿no? Por alguna duda que tengan por ahí. Entonces, hasta aquí mi presentación. No sé si tengan alguna duda, comentario, queja, sugerencia que quieran hacer, lo pueden por el chat o pueden abrir micrófono. Igual, estas son muy puntuales. En el caso específico, por ejemplo, de la Tindex, hay que cumplir con todo lo que pide. Y de repente les van a pedir, en el caso, por ejemplo, el DOAJ, que si ustedes ya tienen una política, de repente la tengan que seccionar. Y me ha tocado que hay políticas que son nada más un perrotito, ¿sí? Pero hay que cumplirlas. Básicamente, las políticas que les sirven son, más bien, las políticas les sirven a ustedes para la transparencia de su revista, ¿sí? Entre más transparente sea su revista, más fácil va a ser indexarse en cualquier lado, ¿sí? Sin ningún problema, van a indexarse, van a cumplir. De hecho, entre DOAJ y el Latindex les piden, yo creo que el 90% de todos los indicadores que les van a pedir el resto. Y los demás son muy, 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 muy específicos. Por ejemplo, no me acuerdo si era Copérnicus o algo, que sí les pedía, oye, a ver, ¿cuántos días han pasado desde que se recibió hasta que se publicó? El promedio. Caray, o sea, eso es un dato que no tenemos. ¿Cuántos días ha pasado desde que se recibió, hizo la revisión y se publicó? Y cositas así, ¿no? Que son otro tipo de indicadores. Pues no son indicadores de calidad, pero son indicadores que ellos piden o criterios que ellos piden para indexarse. José Luis dice que siempre la tiene a mí a los plugins. No, en este caso, pues si no le saben mover al plugin, no le muevan. Mejor asesórense, oye, a ver qué tiene un sitio aquí. Porque de repente un plugin los puede echar a perder ahí todo, ¿no? En mi caso yo vi, por ejemplo, un plugin que se me hizo muy, muy interesante, que era visualizar el HTML del artículo. Y dije, ah, bueno, entonces ya podemos subir un HTML y que se pueda visualizar, pero me descuadró toda la revista. Marcó error, entonces dije no. Y lo probé varias veces y marcaba siempre el mismo error, entonces dije no, este plugin no funciona, ¿no? Pero bueno. No sé si tiene alguna otra duda. Si no, pues lo dejamos porque ya uno de los dos ya se murió de los AirPods que tengo aquí, ya me marcó ahorita. Entonces, no sé, ¿alguna otra duda, algún comentario? Ya tengo yo sus registros aquí. Les haremos llegar obviamente el video, la presentación por correo. Los que estén todavía en Monterrey, mañana tengo la presentación precisamente de Sandra, la doctora Sandra Altamirano. Ahí andaremos. Esa pues es presencial, no se graba, ¿no?
la revista, perdón, todos los videos y recursos de las jornadas los hacemos pasar. Va a estar en la misma página seguramente. En cada conferencia va a estar ahí su video y su presentación para que lo tenga por ahí. Las constancias se las haremos llegar también por correo. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí. Estén pendientes de próximas reuniones que vayamos a tener. Vamos a tratar de hacerlas en línea para que pueda entrar más gente. Las presenciales las dejamos para otra ocasión. Pero bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y pues les agradezco a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.